para Navidad que he comprado en AliExpress, así que si os interesa, quedaos a ver el vídeo. Ya os hice un vídeo con las copias de los velvetines normales que compré en AliExpress. Ya sabéis que me gustaron muchísimo y bueno, pues a la misma vez que compré las copias de los velvetines en AliExpress, compré este set, que son tres velvetines distintos, y que es un set que vienen todos juntitos. Son una edición limitada que sacó Lime Crime en Navidad, y son tres colores bastante diferentes entre sí, por lo menos. Y bueno, pues me encantó, o sea, los compré porque me pareció precioso el packaging, y además los colores son bastante bonitos, por lo menos los que, o sea, según los vi en el vendedor y tal. Y bueno, es esto. Ya veis que es una preciosidad ya solo el packaging. Encima, como es una edición limitada, pues en vez de ser rojillo es azul. Tiene el mismo aspecto que los... O sea, del resto, vamos, es igual que los velvetines normales, pero en todo es en color azulillo, y los colores son diferentes, claro. O sea, son unos especiales que, bueno, se supone que ya no van a volver a salir, pero bueno, estos son copias de AliExpress, no son los originales de Lime Crime, así que perfectamente pueden estar más tiempo o pueden no estar, no sé. Bueno, me gustó, ya digo, el packaging por el precio que tenía, que no llegaba a 6 euros, pues los compré para ver qué tal iban. Yo quiero aclarar una cosa, porque mucha gente me pone en los comentarios eso. Yo no compro las copias de AliExpress porque quiera hacer aparentar que uso la marca, no, yo para nada. O sea, yo de hecho, cuando llevo un labial y tal, yo a la gente le digo que es una copia y que yo no quiero aparentar en absoluto. Simplemente compro las copias porque muchas veces hay productos originales que verdaderamente el precio que tienen no merece la pena. O sea, yo he tenido bastantes chascos, entonces pienso que comprándolo en AliExpress, a veces, pues si el chasco sucede, ¿no?, pues por lo menos es más económico. Es que a mí me da muchísimo palo tener un producto de maquillaje, bueno, en general cualquier cosa, que sea muy cara y que no la use, o sea, o que no me haya salido bien y no la pueda usar. Entonces, pues cuando veo estas cosas de copias de AliExpress, sé que no sabemos qué llevan de ingredientes, no sabemos nada de eso, pero bueno, yo las compro porque yo nunca he tenido ningún problema. Pienso que los ingredientes no tienen por qué ser tóxicos, aunque sean chinos, y bueno, nunca he tenido ningún problema. Pero ya digo que siempre os comento que si sois muy alérgicas a cosas, a productos y tal, no recomendaría que comprarais estos productos, porque posiblemente pues os den alergia simplemente porque tienen un montón de químicos y tal. Pero bueno, yo hasta el momento nunca me han dado problemas y por eso los compro, no porque quiera hacer pasar que esto es original, para nada. Y de hecho a mí siempre me gusta porque el resultado muchas veces es muy parecido al original y es mucho más barato, así que simplemente es por eso, no porque quiera aparentar nada de nada. Después de esta aclaración, quiero deciros, bueno, pues que eso, que esto se... no sé si el set se llama Makeup for Unicorns, o eso es en general creo que es el emblema, o vamos, la frasecilla de Lime Crime. Bueno, pues es esto. Entonces tiene tres colores, que son el Peacock, el Buffy y el Berry. Yo reconozco que lo compré básicamente porque por el color pico, que es un color que, bueno, ahora os lo enseño, pero es un color turquesa. Porque ya sabéis que a mí los colores rarunos pues me llaman, y lo vi, y además encima es un color que en principio, cuando yo lo vi, no estaba en otro sitio. Entonces por eso compré el set, me pareció muy bonito, y aparte pues porque este color no lo tenían en suelto. Entonces bueno, pues eso. Pero el set lleva tres colores y ya digo que son totalmente diferentes el uno al otro. Y bueno, pues os hablo un poco de ellos en general. El primer color del que os voy a hablar, puesto que es el motivo que hizo el pedido, ¿no?, o sea, que lo compré por eso, es el Peacock. Es un color turquesa oscuro. La verdad es que es espectacular, o sea, es preciosísimo. Y como veis, pues me parece muy bonito y tal, pero bueno, es un color poco ponible, por eso... lo que os decía antes, yo a lo mejor pagar el dinero que cuesta este set para este color, que seguramente pues por la calle no lleve nunca, pues no, la verdad, porque me da pena tener ahí las cosas almacenadas, pero por el precio que me costó este, pues sí, pues me lo compro. Os enseño cómo se aplica y cómo queda el Peacock.
En general todos los Velvet Teens de este set, pero este sobre todo, es muchísimo más líquido que los otros que compré en AliExpress. Es mucho más líquido y por lo tanto es bastante menos pigmentado. O sea, como veis, a la primera capa pues queda un poco traslúcido, pero no demasiado. O sea, yo sí lo llevaría, pero bueno, apliqué una segunda capa y la verdad es que también es verdad que sí que se queda como pegajoso de un lado al... O sea, pegajoso, pero no transfiere, o sea que los labiales fijos es lo que tienen, que son así, que a veces se quedan un pelín pegajosos, pero luego se van asentando y mientras no transfiera, para mí no hay ningún problema, o sea que realmente a mí me parece que funciona bastante bien. El color es que es precioso, para mí me parece muy bonito y bueno, pues así queda y tal, y la verdad es que yo sí que me parece que es muy parecido al original. El siguiente del que os voy a hablar es el Buffy. Es un color nude que yo seguramente, si no fuera parte de este set y lo tuviera tenido que comprar los tres, no lo hubiera comprado, pero ya sabéis que yo soy de nudes no soy. Pero bueno, reconozco que para ser nude y para el color está bastante bien, porque no me parece un nude de estos que te hacen mortecina, a mí que tengo la piel muy blanca. O sea que bien, personalmente me ha parecido bien. Y bueno, os enseño cómo queda y cómo se aplica. Y lo mismo de antes, es un poquito más líquido que los otros de que compré en AliExpress, pero la verdad es que me parece que este tiene una pigmentación buenísima, no he necesitado dar dos capas y queda totalmente cubriente, y la verdad es que este es de los tres el que mejor fórmula tiene, no se queda nada peringoso, y posiblemente sí que lo use, o sea que bien, porque creo que es como un nude, pero tiene ese toquecillo más marrón que hace que no me haga tanto efecto muerto, ¿no? Y me gusta, me gusta. Y ya el último es el color Bed It, o como se diga, y es un color granatillo rosado, que la verdad es que yo ya digo que este se lo compré por el Peacock, pero reconozco que este color es precioso y muy bonito, y muy favorecedor, se da un rollo al mítico Rebelde siempre, pero es un poquito más rosado, y me gusta bastante porque es clarito, o sea, me parece un color bonito y además muy favorecedor. Os enseño cómo se aplica y cómo queda. La verdad es que también está bastante bien. Sigue quedando ese pegajosillo, pero no transfiere y no se despega y tal. No puedo deciros cómo se van cayendo, porque aunque los compré el mismo día que los de AliExpress, me han llegado muchísimo más tarde, pero me imagino que hará como todo. O sea, yo no he probado ningún labial fijo de estos líquidos fijos que no se cuarte. Yo en mis labios se cuartean todos. Se cuartea el Velvet Teens de Laine Crime, se cuartean los de Makeover Revolution, se cuartean todos, entonces, y se cuartea el de LA Splash, que es uno de también que se supone que es de una marca carísima, y también se me cuartea, o sea, con el tiempo se cuartea, y con la comida grasienta, sobre todo grasienta, pero con la comida se va perdiendo, porque claro, estos labiales para ser fijos, lo que son es que son resistentes al agua, entonces, como son resistentes al agua, algo les tiene que quitar, porque si no te lo quedarías ahí pegado y no se podría quitar jamás las jamases. Entonces se quitan como un desmaquillador bifásico. Entonces claro, un desmaquillador bifásico es grasiento y una comida que sea grasienta pues también es grasienta, con lo cual por eso se quitan. A mí me parece que es un set bastante interesante, es súper bonito, ya yo lo dije la otra vez, solo de lo bonitos que son. Aunque fuera por decorar, me parece que están bastante bien para comprártelos. También me parece una buena opción para la gente que se quedó con ganas de comprarse el original de Laine Crime. Se puede comprar este, que seguramente le dé bastante buen resultado. Yo ya digo, yo tengo un Velveteen original de Laine Crime y no es muy diferente en calidad, vamos a ver. Sí puede ser más suave, sí que tiene un olor un poquito más dulce,
A mí tanto los otros de Velveteens como estos, de copias del Express, los dos me huelen dulce y me huelen bien. O sea, no me huele a químico, ni plasticazo, ni nada de eso. Supongo que hay distintos vendedores y habrá distintas calidades. Yo he tenido suerte porque ni este ni los otros me huele a plástico, me huele como dulce. Sí que es verdad que el Velveteens original huele más dulce y más rico. Y sí que es verdad que el Velveteens original es bastante más suave, pero es un poquitín. Realmente cuesta 14 veces más y personalmente me da el mismo resultado, porque ya digo que el Velveteen de Lancrain, el de L.A. Splash, se me cuartea igual, se va cayendo y se quita con comida grasienta. O sea, no se quita cuando bebes, pero sí se quita cuando comes. Entonces, tanto ese como estos, como todos, yo no he probado ningún labial fijo mate que no le pase esto. Y ya os dije la otra vez con los Velveteens de AliExpress que si vosotros conocéis alguno, por favor decidme cuál es, que lo compro porque sería la pera. Pues deciros que me ha encantado el set, me parece precioso, muy recomendable porque los colores son muy bonitos. Y si queréis un color de este, es que es el pico, desde luego o sea, me ha dejado alucinada de lo bonito que es y hasta me veo bien con el puesto. Y la verdad es que me gusta, o sea, que eso, y solo lo bonitos que son, es que son tan bonitos y tienen exactamente el mismo dibujito, las mismas pegatinas. Me encantan. O sea, realmente yo me pirran estos labiales. ¿Habéis probado los Velveteens originales? ¿Tenéis alguna copia del Express? ¿Notáis tanta diferencia de uno al otro? ¿Qué os parece este set? ¿Os compraríais el set solo por el color pico, como yo? ¿Os gustan los otros? Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado interesante. Si os ha gustado, dadle a me gusta, suscribiros a mi canal que me hace muchísima ilusión y me anima a seguir subiendo vídeos. Si tenéis alguna duda o algún comentario, por favor dejadlo abajo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Sed muy felices. ¡Chao!